Nada que perder. Para la igualdad de género, para mí la propuesta siempre más importante es tratar la problemática desde los chicos. Que cuando un chico crece con la mente abierta en cuanto a la igualdad, lo toma como un dogma. Hay que mostrar a más mujeres poderosas, porque los chicos crecen por imitación muchas veces, y si ven a más mujeres poderosas que pueden hacer cosas, van a pensar que eso es posible. Hay una necesidad muy fuerte de generar un espacio para la educación sexual integral de niños y niñas. También me parece que hay cambios para producir esto que te decía, ¿no? En los universos de interés que se le imponen a un niño y a una niña, me parece que hay espacio para que se integren más y mejor. Yo recuerdo en el jardín de infantes, por supuesto esto no es un reproche a nadie, pero recuerdo que nos dividían a la hora de jugar, cuando era la hora como del ocio, y había una casita para nosotras y los chicos salían y estaban en el mundo y se pegaban porrazos y nosotros estábamos como ahí con los taquitos, la casita. Y por supuesto que eso puede ser muy divertido para una niña si así lo considera, pero tengo ganas de que si se quiere pegar el porrazo también se lo pueda pegar. Y me parece que sería muy interesante que todos estos cambios culturales profundos se trasladaran a los espacios de formación de personitas. No para bajarles un nuevo mandato, sino para ampliar el espacio de la libertad. Yo creo que trataría de influir en positivo, sobre todo en el Ministerio de Educación. Si de mí dependiera, habría proyectos de educación en la escuela para la igualdad de género, para los niños y para las niñas, es decir, que para que entendieran cuál es su posición en el mundo, ¿no? Eduquemos en igualdad, eduquemos para que todos sepamos que podemos hacer todo, con las libertades que tengamos y que podamos decidir sobre nosotros mismos y sobre lo que queremos, lo que deseamos, digamos, vivir según eso. Que tenga que ver con la libertad que tengo de decidir. Pero eso es educación. Es educar de alguna manera a las sociedades que vienen para que cada vez sean mejores, sean más igualitarias, lo vivan esto como algo fresco, como algo normal. Eso es lo que me gustaría, digamos, si tuviera que hacer una propuesta que tiene mucho que ver, si queremos al fondo esto, que con la educación de las personas y cómo educamos a esas personas. Que me focalizaría más en encontrar las formas de bajar la deserción escolar, de que más chicos, los chicos vayan al colegio, que vayan terminen la secundaria. Me parece que esa es la clave para poder después hablar de igualdad, porque si no sabes, ¿cómo elegís? En educación no solamente hablo de la educación formal, de primaria, secundaria, etcétera, sino educación de la población actual, porque hay que reeducarnos, ¿no? Hay como que volver a tener, hay que construir una mirada nueva. Y después, definitivamente, algo relacionado a los roles de cuidado. Políticas públicas para que haya igualdad en la capacidad y los roles de cuidados que hoy ejercemos mayoritariamente las mujeres y que es no remunerado. Licencias por violencia de género, mejorar también las políticas públicas para prevenir los femicidios, la educación sexual integral, ¿no? que es una ley, que es un derecho y es una herramienta federal que podría llegar a todas las escuelas de todo el país y sería una herramienta importantísima para cambiar las cabezas desde los chicos, desarmar los estereotipos de género, no solo de las niñas, de los niños, de los alumnos, del alumnado, sino también de las docentes, ¿no? Que son educadoras y que muchas veces reproducen esos estereotipos con los rincones para las muñecas, para las chicas y de construcción para los varones que todavía están, ¿no?, en las escuelas, lamentablemente. Promover el acceso de las mujeres a los lugares de poder, en los sindicatos también, que vemos que hay una ley de cupo que no se cumple. Bueno, esta agenda de género tiene que estar en las agendas sindicales. Tenemos que hacer como líderes es provocar el debate, digamos. Creo que más que bajar una línea, tenemos que ser incentivar un debate profundo y real sobre lo que esto significa desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la,
de la equidad que venimos conversando. Si estuviera esa posibilidad de un lugar de liderazgo así bien potente, con impacto en todo, en toda la sociedad, haría lo mismo que vengo haciendo en lugares más pequeños, como puede ser una empresa. En el coloquio que me tocó liderar, este fue uno de los temas centrales, la integración y la diversidad de género. Y trataría de eso, esa capacidad de, que puede tener alguien liderando desde un lugar como puede ser la presidencia, que ese impacto sea mucho más masivo. Pero no tanto desde la bajada de línea, sino de provocar un debate genuino y real sobre la oportunidad que puede aparecer a partir de la igualdad entre, real entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Nuestro proyecto, que diversidad es prosperidad, es que es así. Y animar a la gente a creérselo, y que no es un tema reivindicativo, que también, que han sido muchos años de patriarcado y muchos años de estar en un segundo plano, pero es que es por el bien de todos, que ya no es un tema solo de mujeres, es un tema de la sociedad total. Yo creo que el debate que todavía nos debemos es el debate del feminismo. Cuando mirás la definición de feminismo, por supuesto, como cualquier movimiento que es transformador, hay mil visiones distintas, pero cuando mirás, lo básico es igualdad de oportunidades, tener que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades en la vida. Y cuando escuchás eso, es casi muy difícil estar en desacuerdo, es casi definir buenas personas, ¿no? Lo que pasa es que, como cualquier movimiento transformador, tiene mil vertientes y uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo, y está bien que no estés de acuerdo con todo, no tiene por qué ser homogéneo. De hecho, el feminismo aparece con las sufragistas en el año, no sé, 1910, 1920, por el voto femenino, y eran las radicalizadas, las, entre comillas, locas, estaban pidiendo el voto, cosa que hoy te parece, ni la mujer más conservadora ni el hombre más conservador se le ocurre cuestionar eso. Entonces, también son tiempos sociales, o sea, y a veces la sociedad y la cultura humana es como manejar un barco gigantesco, que por ahí, para que doble un grado, tenés que dar 20 vueltas del timón. Entonces, a veces los que están al frente quizás son fuertes en términos de sus planteos, pero porque la sociedad es enormemente conservadora en términos de no querer girar ni un grado. Entonces, es toda una dinámica que ocurre ahí. Yo creo que hay un rol importante de los promedios, de la gente que dice, no, pará, creo que esto tiene valor y creo que hay cosas para hacer. Por ahí no estoy de acuerdo en todo, pero hay cosas que me parecen valores importantes para rescatar en el feminismo, y ser explícito, y creo que ser vocal con esas cosas. Trabajar en la igualdad y trabajar por la igualdad de derechos, trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres, en la asistencia de las mujeres que son víctimas de violencia, es un compromiso y una responsabilidad que yo tengo personalmente, pero la realidad es que es algo que nos interpela y que nos debería poner a todos en la misma situación. Yo estoy convencida de que una sociedad que abrace la diversidad y que promueva y que valore los derechos de todas las personas, es una sociedad rica. Y ese es el mundo que yo quiero, en el que yo quiero vivir y en el que quiero que vivan mis hijas cuando tengan, y mis hijos cuando tengan mi edad. Trabajo para eso, no solo desde mi trabajo, sino esto, como amiga, como mujer, como pareja, como mamá, como hija. Una sociedad, sí, un mundo que abrace la diversidad, no que la tolere, que la abrace. Tolerancia como primer punto, y que seamos mucho menos prejuiciosos con los demás. Pediría tolerancia, pero somos una sociedad que cada vez tolera menos cosas de los demás, somos intolerantes de las diferencias. O sea, es como cada vez, si sos, te salís un poquito de lo que hay que hacer, de cómo hay que vestirse, de lo que hay que escuchar, de la película que tenés que ver, como no, estás fuera de... Entonces deberíamos ser más tolerantes y dejar ser las diferencias. La diversidad se está perdiendo en todos lados, y eso para mí es lo más grave que nos está pasando. Estamos poniendo muy aburridos. Que lo que diría tiene que ver con algo que pasa de ser humano a ser humano, ¿no? Escucharnos, entendernos profundamente, no agredir, no violencia, saber cuáles son
las necesidades de los hombres, de las mujeres, o de las mujeres y de los hombres, y sobre todo no buscar esta liberación y esta necesidad de igualdad, de igualdad de posibilidades, de igualdad de trato, de igualdad de sobre todo de igualdad de posibilidades, ¿no? De igualdad de desarrollo personal. No forzarla, tiene que ser algo genuino de cada uno, tiene que ser algo que cada una de nosotras decida de verdad, sino que me parece que habría que quitar la violencia y que la lucha tiene que ser constante, perseverante, y tiene que ver con la palabra y con escucharse, ¿no? Con el poder hablar de todos los temas, ponerlos en la mesa y no dejar afuera ninguna opinión, no dejar afuera a nadie. Todos tenemos algo que decir y me parece que escucharnos es una de las cosas que me parece nos va a hacer crecer más, ¿no? Nos va a dar más libertad. Yo creo que es el respeto, ¿no? Yo creo que pedir el respeto al ser humano. Y para mí la equidad es el respeto al ser humano, es el respeto más allá del ambiente donde uno está, si es un ambiente laboral o si es un ambiente familiar. Yo creo que nos está faltando más hablar del respeto. Y el respeto va más allá de decir, bueno, no te pego, el respeto va más allá de decir, no te grito, el respeto está en entender qué es lo que el otro necesita para ser feliz. Y es cuando uno entra en el concepto de que entre todos nos podemos ayudar a ser más feliz, más felices, yo creo que entra el tema del respeto a lo que es el ser, el individuo. Entonces yo me caso con alguien o estoy de novio, ¿qué es felicidad para esa persona? ¿Cómo yo aporto a su felicidad y cómo yo hago para no violar su felicidad? Entonces respetar al otro es muy importante. Les propondría que piensen las personas que los marcaron a lo largo de su historia y que levante la mano el que piensa que no fue una mujer la que lo ayudó, o sea, lo que lo ayudó o lo apuntaló en algún momento necesario. Como que creo que todos nos nutrimos de esa sabiduría y empuje y cariño femenino, y a veces los hombres se olvidan, las mujeres nos olvidamos, de ver la importancia de eso y que traten de como responder a esa sensación. Es tratar de ponerse un poco en el lugar del otro. Que algunos tienen como una visión de no, la mujer hace esto. Y no, quizás la mujer también, que se quedó en su casa y que hizo algunas cosas o que dejó de hacer otras cosas por su familia, también fue la persona que te cambió y te ayudó a salir adelante. Entonces no siempre tiene que ser la que está ahí adelante de la empresa o que está adelante del gobierno. Creo que las mujeres siempre tuvimos eso. Me gustaría que piensen en esa persona que los apoyó, y muchas veces va a ser una mujer. Sí, yo más que propuesta, creo que invitaría o que llamaría como a algo que en realidad no es muy diferente a lo que les digo a mis alumnos de los talleres de escritura, que yo siempre les hablo de entrenar la mirada y por otro lado de entrenar la capacidad de ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Porque, no sé, cuando a la hora de construir un personaje me parece que la única manera de construirlo y que esté vivo es de que vos, como que vos tengas una profunda comprensión por ese otro, ¿no? Y me parece que eso es lo que pediría, como ponerse en nuestros zapatos a aquellos que no son mujeres. Y sobre todo practicar la comprensión, la comprensión del otro, porque bueno, acá estamos hablando todo el tiempo de mujeres, pero digo, también las luchas y los reclamos también son para las travestis, son para las transexuales, para los homosexuales, digo, para los niños y las niñas que también la pasan muy mal en manos del patriarcado. Y me parece que desde el feminismo eso es lo que hay que alentar, la comprensión. Vos me proponés pensarme como alguien que dirige un mensaje a la sociedad desde el balcón de la Casa Rosada. Ese es un vínculo que yo no establecería nunca. A mí me parece que los cambios son colectivos, no son individuales. Desearía que no hubiera un sujeto iluminado al que los demás debieran seguir. Creo que los cambios vienen de abajo y son colectivos, y si en ese colectivo pudiera tener incidencia es porque hay una resonancia en lo que estamos construyendo colectivamente. Hay una polifonía, es decir, no es una sinfonía, no decimos todos lo mismo. Hay
una resonancia, una palabra resuena en la vivencia y en la comprensión del otro junto con otras palabras, y hay muchos usos que esas palabras pueden tener y juntas configuran esta polifonía. Yo creo que los cambios sociales son polifónicos, es decir, muchos sujetos incidimos desde muchas perspectivas diferentes, y a mí lo que me gustaría, si pudiera tener incidencia sobre esa polifonía, es pensar que no hay cuerpos que estén inhabilitados para esa polifonía, no hay instrumentos que no deban estar en la orquesta. Casi siempre la ciudadanía, el ejercicio de derechos, estuvo diseñado para que algunos sujetos entraran de manera muy cómoda y otros quedaran directamente afuera. Y quedan afuera por condiciones que no son de mérito, ni son morales, ni son éticas, ni son de trabajo personal, sino que son instalaciones en los cuerpos. Entonces, ¿por qué un cuerpo negro no vale lo que un cuerpo blanco? ¿Por qué un cuerpo de mujer no vale lo que un cuerpo de varón? ¿Por qué un cuerpo trans no vale lo que un cuerpo cis? Es decir, un cuerpo que se va de la norma, lo que un cuerpo que se adapta a la norma. ¿Por qué un cuerpo anciano o un cuerpo infantil no vale lo que un cuerpo adulto? ¿Por qué un cuerpo discapacitado no vale lo que un cuerpo capaz? Todas estas desvaloraciones que se portan en los cuerpos nos hace sentir que somos instrumentos que no pertenecen a esta polifonía, que no tienen autoridad en esta manera de construir. Tenemos que empezar a valorar la diversidad y sobre todo aquella que se instala en las corporalidades y pensar un contrato social que nos incluya a todos, que el diálogo, cuando se dice estamos todos, sea de una enorme diversidad. Todas las polifonías reales que tiene el mundo, que cuando se sintetizan en la política quedan tan monocordes. Eso es lo que a mí me gustaría lograr como influencia en el colectivo, pero de ninguna manera me gustaría estar arengando desde el balcón de la plaza. En la Argentina hay una ley que es fundamental, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Creo que la Argentina en esa ley por lo menos es modelo, y lamentablemente esa ley queda muchas veces como muchas leyes, como un texto muerto. A mí lo que me gustaría es que la gente pudiera remitirse y entender qué es la identidad de género y por qué la igualdad de género desde la perspectiva del otro. Me gustaría que la gente pudiese pensar no desde su posición actual, sino desde la posición de la persona que está en una condición de sometimiento. Me parece que es un ejercicio de empatía y que no todos están preparados para hacerlo. Me parece que no somos una sociedad empática y que en buena medida eso obtura la posibilidad de cambio, porque la gente piensa en función de sus propios intereses y no importa el otro. No hay una lectura acerca de que en la sociedad uno también es en función del otro y que una sociedad va a ser tan buena como sea el menos favorecido de esa sociedad. Cuando uno no tiene la posibilidad de empatizar, me parece que la posibilidad de pensar en caminos alternativos o la posibilidad de pensar en un cambio se bloquea, sobre todo para los que detentan el poder. Creo que si nosotros pudiéramos hacer eso, pudiésemos pararnos un minuto en la posición de los demás y poder entenderlo y vivirlo en carne propia, me parece que todos los estereotipos que tenemos se terminarían desarmando. Lo que hay que hacer es construir puentes que unan, y eso se hace desde el conocimiento. Cuanto más herramientas tiene uno, cuanto más conocimiento tiene uno para juzgar, más difícil se hace vivir en la ignorancia y negar al otro, porque uno niega desde uno. Yo niego tu mirada del mundo porque no la comparto, porque creo que la mía es la que vale. Si uno pudiese tratar de entender las miradas alternativas desde la posición de quien denuncia, sin tratar de emitir un juicio de valor, eso nos haría entender muchísimo mejor la posición de todos los demás. Y nos mostraría que en última instancia todas las posiciones que tomamos vienen de un lugar común, que es nuestra común pertenencia al género humano. Y si nosotros pudiésemos destacar y elegir, priorizar eso sobre todo lo demás, creo que el conflicto en sentido amplio terminaría. Recién me dijo la maquilladora del programa, me dijo algo así como, no te vamos a pintar los labios o algo así. Y vos le dijiste, porque escuchaste, a él no le molestaría o a él no le importaría. Y yo miré la situación y dije, no, la verdad que no. Creo que ponerse en el lugar del otro a través de un gesto o de una acción es abrir una puerta. No sé qué haría en la Casa Rosada, tal vez me pintaría los labios como un acto de militancia sobre la igualdad. Eso haría, me pintaría los labios. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.
nada que perder.